Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Dracon y les traigo el desempaque. Este desvelado de este Midcloth de Caballeros del Zodiaco, Mu de Aries, que viene desde el otro continente. Y este 25 de diciembre quería presumir con todos ustedes este Midcloth, esta armadura divina. Saint Cloth, Midcloth, X le llaman. De mundiales. La verdad es que yo no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro, pero pues aquí está, ¿no? Aquí está en la parte de atrás con la revolución de estrellas, las cinco caras que pone este personaje, dos pasivas, dos en acción de combate y una con ojos cerrados. Y ahí está abajo el signo de Aries. Aquí está Mundiales en su belleza esplendorosa de lo que es el signo de Aries. Y pues, ¿qué les parece si pasamos de una vez a abrirlo? Y bueno, este pequeño juguetito desde el otro continente, desde Bandai hasta nuestras manos. Ahí desde Tamashii Nations. Y vamos a ver qué es lo que tiene este caballero zodiaco, este Midcloth. Que la verdad es que yo no sé qué sea un Midcloth, ex un Midcloth y todas las diferencias entre estos. Los Sapur y todo eso. Yo la verdad nada más quería este. Si acaso tendría otro, estoy indeciso si un cisne o uno de mis favoritos también de la saga de Sgar, que era Cid Z. Pero ahorita estamos con Mundi Aries, ahí tiene un manual, me imagino que es el de armado. Y vienen tres blisters. El primero viene el Object o el Mundi Aries con los cabellos y las caras en Mundi Aries. También viene el casco, que lo podemos ver. Y la armadura, ese es el objeto, la falda. Y este es el casco, y pueden ver el casco en medio, y esta es una falda y el pecho del casco, claro que sí. Y bueno, vamos a ver cómo está este Midcloth, que la verdad, debo ser honesto y sincero, no lo vamos a armar ahorita porque nos va a llevar mucho trabajo y quiero armarlo con paciencia, con calma. Estoy emocionado, quiero enseñarles esto. Tiene las monedas de Mudiaries, de este Cáncer, Virgo y este es Géminis. Bueno, pues aquí están los cuernotes, los dos cuernotes y los cuatro pares de manos, que son cinco pares con las que tiene el ninja, que es el que lo vamos a ver, y las alas de la armadura divina, que son esos tornillitos, me imagino que han sido para todas las alas. Y bueno, pues aquí está lo que yo quería. Lo que sí voy a abrir es este blister. Y bueno, porque quiero tener entre mis manos ya a Mundiari, ya me urge tener entre mis manos. Y bueno, para que ustedes lo vean, ya es una comparativa que creo interesante. A mí me gustó tenerlo entre mis manos. Aquí se reduce a abrir, ahí está. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene este modo. La verdad es que se siente muy delicado. La verdad es que sí se siente muy, como que lo voy a romper. Voy a doblar el pelo muy largo, muy largo, muy largo el pelo. Voy a doblar una mano. La verdad es que teniéndolo entre mis manos se siente muy débil, se siente muy frágil, y eso me preocupa. No voy haciendo con mis manos toscas y torpes, lo voy a ayudar a romper. Ahí vemos la definición de la cara. Se ve fantástico, señores y señores. Se ve fantástico este mundo. Para que vayan viendo ahí los detalles. Los ojos, las cejas, las pestañas se ven bien. El cabello, la verdad, se siente que pesa mucho y se va para atrás, yo creo. Lo bueno es que la verdad se ve muy, muy, muy bien. Lo veo un poquito frágil. No me gustó la ropa verde. Me hubiera gustado que fuera blanca o azul. Pero bueno, aquí la pusieron verde. Y pues, bueno, o la que trae original de la, cuando están los cinco picos, ¿no? Pues ahí está, vean la cara. Y ahorita quiero que vean esto, que pongan el detalle. Voy a remover el brazo, que se ve muy frágil. Y es que miren cómo se mueve. Siento que lo voy a romper en cualquier momento. Y eso me preocupa. Como que la cabeza siento que se le va atrás por el cabello. Pero la verdad es que estoy nervioso porque le voy a suceder algo con mis manotas. Y bueno, vamos a ver la comparativa con este Mu de Aries, que es igual de Bandai, pero son los que todos conocemos. Este ya está viejito, ya tiene bastantes años. Y pues la comparación de el Mu de Aries, ya este sí me lo trajeron los Reyes hace ya bastantes años, y este es el nuevo de Bandai. Vean la calidad del tamaño, se ve la diferencia de tamaños, es abismal. Y pues bueno, ahí están los dos. La diferencia de tamaños, pues sí es diferente. Y aquí, pues bueno, le pongo un poquito de la armadura. Esto es de metal estambrera, y para que vean ustedes cómo se ve el llamado. Y bueno, ya para no mostrarles más del armado, quiero hacer un video especial para eso. Les vamos a mostrar el instructivo de cómo se arma este mundial. Vamos a abrirlo
y se abre por aquí. Y ven, aquí están todos, hasta colores, qué bonito, así para que estás muy chayán. Esta es la pieza tal, esta es la pieza tal, a colores, qué bonito. Armado con casco, sin casco, con pelo amarrado, con pelo suelto, con manos abiertas, con manos cerradas, con el pelo amarrado, etcétera, con sonrisa, con enojo, etcétera. Este es el manual. Y bueno, pues espero que te haya gustado este desempaque de Movie Aries, de los God Flood, Saint Seiya X Movie Aries, me encantó. Y si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Yo me despido, amigos, amigos, amigos. Bye bye, felices juegos.